We'll be right back.
We'll be right back.
bendiga, hermanos, en esta noche. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Estamos aquí una vez más para glorificar a Dios, para entrar en una verdadera fiesta en esta hora. Aleluya. Así que todos estamos muy animados, muy contentos, muy libres. Recordando que este culto es una vez más una fiesta de jubileo. Y queremos saludar a todos nuestros hermanos presentes. Aleluya. A los que nos visitan. Aleluya. A todos los hermanos que están conectados en diferentes partes a través de la línea del internet. Gloria a Dios. Tengo aquí un párrafo del mensaje en las alas de una paloma blanca como la nieve. Aleluya. Del 65, párrafo 221. Mientras se van preparando a nuestra hermana Juanita con la alabanza, el mensaje de la paloma herida. Gloria a Jesús. Entonces dice el párrafo 221, dice el profeta, ¿no? Hace una exclamación, dice: te ruego, Dios, en el nombre de Jesucristo, que perdones nuestros pecados. Aleluya. La paloma herida dice: ha traído el mensaje. Oh Dios, consumado es. Nosotros creemos eso, dice el profeta. Solo dice: danos fe para creerlo. Rogamos en el nombre de Jesús, amén. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro, dice. Fue una señal desde arriba, dice. En las alas de una paloma. Párrafo 222. ¿De dónde vino aquella paloma? Dice: yo no sé. No hubiera estado allá, dice, en ese desierto así. No, no, dice, no hubiera estado ahí. ¿Y por qué, dice, era blanca? Dice: el Padre Celestial sabe que era tan blanca como mi camisa. Aleluya, ahí estaba. Pero fue en las alas de una paloma blanca como la nieve. Envió Dios su amor dulce y puro. Aleluya, gloria a Jesucristo, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesucristo. Entonces, nuestras hermanitas, gloria a Jesús. Alabale al Señor Dios en esta noche. Regiones de los perdidos, Dios nos ha sacado. Sus puertas son las del Hades, ya por ella muchos han entrado. Una gran explosión oímos por fin, siete truenos emitieron sus voces. Esta vez hablaron serios de los siete sellos. Estamos en la segunda etapa de un misterio triple. Una parte hablada por el Hijo del Hombre y la otra está en ti, en mí. Llego a casa el mensaje de la paloma. Hablando fe, derramando piedad.
Gloria a Jesús, gloria a Dios. ¿Cuántos creen, amados hermanos, de esa promesa? Ese gran mensaje de la paloma herida, aleluya, ha llegado con ese poderosísimo poder de la palabra, amado Padre. Y esto no es una palabra cualquiera, amado Padre, aleluya. Un mensaje, Señor Jesucristo, de perfección. Un mensaje, Señor Dios, de vida eterna, amado Padre. Un mensaje, Señor Dios, en la plenitud de la palabra, amado Dios. Aleluya, gloria a Jesucristo. ¿Cuántos creen que en esta hora la novia de Cristo va a vencer? Aleluya. Sabemos que en esta hora la novia de Cristo va a vencer. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Mientras se acerca nuestro hermano Juanito Bermúdez para oración. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces vamos a seguir aquí preparando la atmósfera en esta hora. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, le damos gracias, bendito Padre, por darnos ese privilegio, Padre Celestial, de venir, Padre, a escuchar su palabra, Padre Celestial. Señor, lo que realmente, Señor, necesitamos, Señor, cada hijo tuyo, Padre Celestial. Necesitamos, Padre, la palabra, Señor, Padre, porque en tu palabra está la vida, Padre Celestial. Padre, tú cuando estuviste en la tierra, Padre, dijiste, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, Padre Celestial. Padre, pero en ese tiempo, Señor, todos aquellos se molestaron, Padre Celestial. Ellos dijeron que este hombre, que será un caníbal, y otros dijeron que será un vampiro para que chupemos su sangre y comamos su carne. Padre, pero en este tiempo, Señor, hemos entendido, Padre Celestial, que la carne es tu palabra, Padre Celestial. Oh, bendito Dios, y que tu sangre es tu espíritu, Padre Celestial. Entonces necesitamos, Padre Celestial, de esa palabra y de ese espíritu, Padre Celestial, para poder entrar a la vida eterna, Padre Celestial. De lo contrario, Señor, solamente sería un culto religioso, Padre Celestial. Solamente sería una rutina más, Señor. Solamente sería un día más estar en este lugar, Padre Celestial. Pero sin expectativa, Padre, sin crear la atmósfera, Padre Celestial, de que tú estás en tu palabra, Padre Celestial. Padre, por todos estos tiempos, Señor, la Biblia se ha tenido como un cualquier libro, como un libro de historia, Señor, como un libro de ética, Padre Celestial. Pero nosotros entendemos, Señor, que la Biblia eres tú, Padre Celestial, de que la Biblia es la palabra, Señor, de que la Biblia es Dios, de que la Biblia, Señor, es el único alimento, Señor, de que realmente podamos alimentar nuestra alma, Padre Celestial. Por eso entendemos, Señor, cuán necesario, Señor, es venir, Señor, y venir con esa expectativa, Padre Celestial, de que tú nos vas a impartir tu palabra, Señor, de que tú nos vas a impartir vida eterna, Padre Celestial. Oh, Señor, realmente creemos, Señor, que eso es verdad, Padre Celestial, y por eso lo sostenemos, Señor, y nos queremos parar por ello, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por darnos, Padre, esa palabra, Señor, lo que realmente, Señor, nos lleva, Señor, a tener compañerismo contigo, Padre Celestial. En el tiempo Edén, Padre Celestial, Adán no dejó, Señor, camino de regreso, Señor, para tener compañerismo contigo, Señor, porque todo quedó cortado, Padre Celestial. Toda conexión contigo quedó cortada, Padre Celestial. Oh, bendito Padre, pero en este tiempo, Señor, tú nos estás regresando, Señor, a través de lo que Adán rechazó, Padre Celestial, a través de tu palabra, Padre Celestial, Señor, por las edades, Señor. El primer ser viviente decía, ven y mira, Señor. El segundo ser viviente decía, ven y mira, Señor. El tercer ser viviente decía, ven y mira. El cuarto ser viviente decía, ven y mira, Padre Celestial. Pero en este tiempo, Señor, ya no es ven y mira, Señor, sino ven y come, Señor. Toma el libro y cómelo, Padre Celestial. Padre, porque sabemos, Señor, que ahí está la vida, bendito Dios. Sabemos que realmente, Señor, la única forma de encontrarte a ti, Señor, es a través de tu palabra, Padre Celestial. Por eso podemos ver, Padre Celestial, que el filtro de un hombre que piensa, Señor, es el filtro de un hombre santo, Padre Celestial. Y todo aquel que le guste la palabra, Señor, tiene que pasar por a través de ese filtro que es tu palabra, Padre Celestial. Nada puede pasar, Señor, a través de tu palabra, Señor, si no es santidad, Padre Celestial. La simiente está en nosotros, Padre Celestial, pero tiene que hacer contacto con esa gran luz, Señor, que eres tú, Padre Celestial. Como la samaritana en aquel tiempo, Señor, esa luz que ella tenía, Señor, pudo hacer contacto con esa luz mayor, Padre Celestial. Oh, bendito Padre, y como dijo el profeta, Señor, era como apagar un viento, Señor, de 200 kilómetros por hora, Señor, en un bosque seco, Padre Celestial. Nadie podía apagar lo que estaba en ella, Padre Celestial. Padre, cuando la palabra hace contacto, Señor, con la luz que tenemos, Señor, Padre, nadie nos puede detener, Señor. No hay demonio, Señor, que nos pueda detener, Señor. No hay diablo que nos pueda parar, Padre Celestial, porque realmente vamos a alcanzar las promesas, Señor. Tenemos que estar ciertamente, Señor, dependiendo, Señor, de ti, Padre Celestial. No solamente confiando en nuestras prudencias, Padre Celestial, sino confiar en tu palabra, Padre Celestial. Y por eso estamos aquí, Señor, porque sabemos que necesitamos de ti, Padre Celestial. No estamos aquí, Señor, porque queremos un culto más,
solamente queremos cumplir la rutina, Padre Celestial. Es bueno venir a la iglesia, Padre Celestial, pero ahí tenemos que avanzar hasta Cristo, Señor. Y Cristo es la palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, que tú estás aquí, Padre Celestial, porque tú eres tu palabra, Señor. Padre, bendice a aquellos que están por la vía del internet, Padre Celestial, todos aquellos que están conectados, Padre Celestial, y aún todo aquel, Señor, que está conectado en esta hora, aún en este lugar, Señor, está conectado ante ti, Señor, que tú lo bendiga ricamente en su corazón, Padre. Ponemos este culto en tu mano, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria a Jesucristo, gloria a Dios. Tengo el mensaje aquí rápidamente, los principios de sanidad divina del 51, dice el profeta. En el párrafo 42 dice, ahora escuchen, solo un momento. La palabra de Dios vencerá al diablo en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier tiempo, en cualquier condición. ¡Aleluya! Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dice el Padre, estaba, dice, en Él, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, dice Él mismo. Nosotros creemos, dice, eso. Todos los excelentes atributos estaban dentro, dice, eran del Padre que estaba dentro de Él. Pero cuando Él se encontró con Satanás, miren lo que Él hizo, lo trajo a nuestro alcance y al suyo y al de usted y al de todos ustedes. Ven, dice el profeta, Él nunca usó su gran don. Aleluya. Y sabemos que Él solamente usó, Jesucristo, el don de la palabra. Aleluya. Gloria a su nombre. Vamos a cantar la alabanza a Jesucristo, la novia de Cristo. Venceré en esta hora, aleluya. Esa es la consigna. Esa es nuestra obligación en esta hora, aleluya. Ser vencedores, ser triunfantes sobre el enemigo, aleluya. Así mismo.
Gloria a Jesucristo. Gloria a su nombre. Qué profecía, amados hermanos. Qué Eva de este tiempo, aleluya. No es como la primera Eva de allá, amados hermanos. Esa Eva sí se dejó convencer, pero esta, amados hermanos, esta es la que le pone punto final al diablo, aleluya. Esta es la vencedora, aleluya. ¿Cuántos creen eso, amados hermanos? Gloria a Jesús. Esta es la única, aleluya. La segunda Eva, el segundo Adán. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesucristo. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Si nuestros hermanitos pueden tomar asiento, amados hermanos, aleluya. Mientras oxigenan unos segundos ahí. Bendito sea su nombre. Glorificado sea su nombre. Aleluya. Aquí tenemos también, aleluya, la alabanza, gloria a su nombre. Nuestro hermano Juanito Montes de Oca, rápidamente, aleluya, toca trompeta en Sion. Aleluya. Toca trompeta en Sion, aleluya. Así que aleluya. En esta hora todos a tocar esa trompeta. Gloria a Jesús. Yeah.
caballo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estamos contentos, estamos felices, aleluya. Gloria a Jesucristo de que le hemos podido descubrir a este caballo amarillo, aleluya, que ha venido supuestamente a atacar a la novia. Claro, ha atacado a la novia, pero a la novia nominal, pero a la novia real no podrá atacar este caballo amarillo, aleluya, porque la novia tiene toda esa plenitud de la palabra, aleluya, para detectar el caballo blanco, el rojo, el negro y por ende al amarillo, aleluya, y poderle dejarle fuera de combate, gloria a Dios. Mientras se preparan los niños, ya ha salido el sol, gloria a Jesucristo. Los niños, vamos a seguir alabando, gloria a Jesucristo. Vamos a seguir esta fiesta, aleluya. Vamos a seguir gozosos, contentos. Los niños, ya ha salido el sol, gloria a Jesús. Voy a leerles aquí Apocalipsis, el capítulo 5. Gloria a Jesucristo. Apocalipsis 5,
Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Tengo el verso, vamos a leerlo rápidamente. Dice desde el verso 3, Apocalipsis 5, dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Aleluya. El 4 dice: y yo lloraba mucho, dice, ¿por qué? Porque no se había hallado, dice, a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Gloria a Dios, gloria a su nombre. ¿Ha vencido para qué? Para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Así que en esta hora el león de la tribu de Judá sigue rugiendo. Ruge león, gloria a su nombre. Thank you.
Gloria a Jesucristo. Qué gozoso, qué alegría cuando vienen, cuando se mira que el pueblo de Dios está con ese fuego encendido. Aleluya. Gloria a Dios, gloria sea su nombre, sabiendo que ese poder vivificador está en cada creyente en esta hora. Aleluya. ¿Y por qué tiene ese poder vivificador? Porque tiene un sol de justicia, aleluya. Ese mismo sol que estuvo frente a la samaritana, aleluya, y cambió su vida y transformó su manera de pensar y de todo. Lo mismo ha sucedido con la novia en esta hora. Gloria a su nombre. Tenemos también un especial, amados hermanos. Tomen asiento, hermanitos. Ahora sí. Gloria a Jesucristo. Gloria a su nombre. Nuestros hermanos de Argentina se preparan una alabanza. Nuestros hermanos de Argentina también quieren unirse aquí a esta fiesta en esta noche. Así que, aleluya, vamos a también a disfrutar también con ellos su alabanza, gloria a Jesucristo. Mientras nos avisan nuestros hermanos, si estamos listos ya, gloria a Jesús, gloria a su nombre. Nuestros hermanos de Morón, Argentina, tienen una alabanza para la gloria de nuestro Señor Dios. Este es un nuevo amanecer, la estrella de la mañana. Cantamos aleluya, el resucitó, él vive en mí para testificar que he salido del reino terrenal y ahora vivo en uno celestial. Cuando cambiaré de dimensión, porque esta tierra ya no me podrá retener jamás. La gloria de este evangelio brilla a nosotros donde quiera que vamos, cambiando horribles gusanos en hermosas criaturas celestiales. Tu muerte te conquistó, nuestra victoria y promesas son seguras. Las puertas del infierno no prevalecerán, porque somos la novia de Dios vivo. Aleluya, Él resucitó, que vive en mí para testificar que he salido del reino terrenal y ahora vivo en uno celestial. Pronto cambiaré de dimensión, porque esta tierra ya no me podrá retener jamás. Es la canción de lo inmortal, el hijo de prosperidad ha vuelto. La restauración de la novia en marcha está de vuelto. La pasión por la palabra y hacia la resurrección. Ahora nos dirigimos para despertar a los santos y por siempre con él viviré. Aleluya, Él resucitó, Él vive en mí para testificar que he salido.
esta tierra ya no me podrá detener jamás. No me podrá detener jamás. Pronto, pronto, pronto cambiaré de dimensión, porque esta tierra ya no me podrá detener jamás. Pronto, pronto, pronto cambiaré de dimensión, porque esta tierra ya no me podrá detener. Gloria a Jesucristo, Dios les bendiga a nuestros hermanos allá en Argentina. Gloria a Jesucristo, estamos en la gran restitución. Aleluya, de ese árbol novia, aleluya. Y entendemos que por esta palabra, oh, aleluya, esta tierra no nos va a poder detener, amados hermanos. La novia no tiene otra mira, otro objetivo, solamente a Jesucristo. Y esa es la palabra, aleluya. Todo lo que está aquí, sabemos que tiene que morir, amados hermanos. Lo que está dentro de nosotros tiene que morir, tiene que irse a un lado, aleluya. Y tiene que permanecer, Señor Dios, lo que se llama otra vez más ese regreso allá a Pentecostés. Gloria a Jesucristo. Tengo aquí rapidito el mensaje, vamos a prepararnos para una alabanza, aleluya, la batalla final, dice aquí el profeta, siéntese un ratito mis amados hermanos, aleluya, gloria a Jesucristo, tengo aquí el mensaje, la más grande batalla jamás peleada, gloria a Jesús, tengo el párrafo 123, dice el profeta, allí está la batalla, el primer frente, no usemos, dice el profeta, un rifle 22, consigamos una bomba atómica. Hagamos, dice el profeta, el trabajo correctamente. Consigamos la bomba atómica de Dios. Aleluya. Así que esa es nuestra arma, amados hermanos. No es revólver, no es machete en esta hora. No es no es lanza. Es bomba atómica. Es un arma poderosa para poder hacer efecto al diablo. Entonces dice aquí, seguimos, dice, ¿cuál es, hermano Branham? Dice, le preguntan, ¿cuál es, hermano Branham? Y el profeta responde, fe en su palabra. Esa es la bomba atómica, aleluya, de Dios. Fe en su palabra que hace estallar enfermedades, aleluya, y demonios a diestra y a siniestra, aleluya. Ella los aniquila, ella los discrimina, oh, dice el profeta, sencillamente destruye. Ella desintegra todo lo que no es de Dios. Dice, cuando esa bomba de fe cae allí con la palabra de Dios respaldándola, hace estallar todo diablo, toda enfermedad. Escúcheme bien, todo diablo, toda enfermedad, toda aflicción, aleluya. A veces hay que pasar por eso, pero eso no significa que estemos derrotados o perdidos o tengamos que retroceder por estas cosas. Usted dice, ¿verdad, hermano Branham? Entonces, ¿por qué funciona así con algunos y con otros no? Es por causa del conducto. Bueno, y el profeta sigue hablando del tema de los conductos, ¿no? De los canales. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a cantarle la alabanza. Gloria a Dios. La batalla final. Nuestro hermano Arturo. Gloria a Jesús. Santo Jesucristo. Vamos a alabarle. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a su nombre. Seguimos con ese juego, amados hermanos, en esta noche. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Jesús. Esta es la batalla final. El pozo del abismo ha sido abierto. El infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu es que
Jesucristo, este es el fin del reino de Satanás, aleluya. La poderosa piedra cortada sin manos, aleluya. Solamente por esa forma se le podía destruir al enemigo en este tiempo, aleluya. No hay iglesia, no hay religión, no hay papa, no hay obispo, no hay pastor por el cual se le pueda vencer, sino por esa piedra poderosa cortada sin manos. Bendito sea su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, vamos a estar entrando a la palabra de Dios en esta noche. Bendito sea su nombre. Mientras se preparan nuestras hermanas, gloria a Jesucristo, gloria a su nombre. Tengo aquí un párrafo del mensaje, aleluya, del libro de redención de Ruth, aleluya, gloria a su nombre. Tengo el mensaje, dice el profeta aquí, el libro del Éxodo 1, del 55, tengo el párrafo 29, dice el profeta, aleluya, dice, ahora el libro de Éxodo es un libro completo de redención, redimido, dice el profeta, quiere decir ser restaurado o puesto en su posición correcta. Redimir es tomar algo que ha salido, que está fuera de su lugar natural o de su posición original, y redimir es regresarlo a su posición, aleluya. Los hombres en esta tierra están llamando a ser hijos e hijas de Dios, y cuando han vagado en el pecado están fuera de su condición natural, y el Espíritu Sangre por la sangre de Jesús los redime a su posición correcta para que sean hijos e hijas de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Gloria a Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, entonces se prepara nuestra hermana Juanita. Aleluya, gloria a Jesucristo. Tenemos de la alabanza, gloria a Jesucristo, el pariente redentor, gloria a Jesucristo. Con esto estaremos entrando a la palabra del Señor Dios en esta noche. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Pasen nuestras hermanas, bendito Dios, bendito sea su nombre. Thank you.
del campo y a su hogar me llevó. Hijo, no temas, hija mía, tú eres parte de mí, no descansaré. Más tú en mí, y en ti, y en Jehová, iré.
Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Cada uno agradecido por esta oportunidad de poder compartir un día más con cada uno de los creyentes presentes, pero también tal vez a través de la transmisión. Dios los bendiga a todos. De verdad agradecemos que Dios nos permita tener el privilegio del compañerismo, la atmósfera, la fe, así de cercana de nuestros hermanos de México, nuestros hermanos de Colombia todavía. Dios los bendiga grandemente. Gloria al Señor. También queremos también, bueno, los hermanos que han venido, pues, de San Clemente, Dios los bendiga. Gloria al Señor. Hermana David. Bueno, la alegría siempre ver a nuestros hermanos del Guavo, Machala, ¿no? Dios los bendiga. Aleluya. Y bueno, su hermano de Otavalo, bienvenidos. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Y así, hermanos, bueno, de Ventana, de Pechiche, de los diferentes lugares, Dios los bendiga grandemente. Entendiendo, ¿no?, que en nuestra jornada aquí en la tierra, nosotros, pues, hemos sido instruidos y enseñados que hay necesidades para nuestro cuerpo, para nuestra vida natural. Pero Dios, de una otra manera, también nos está mostrando por su palabra que la necesidad y en la cual deberíamos trabajar arduamente es la necesidad para nuestro destino eterno. Y eso es nuestra alma. Entonces, nuestra alma tiene necesidad de la palabra de Dios, necesidad de ser alimentada, de crecer en ello. Y pues entendemos que estas reuniones, este compañerismo nos ayuda muchísimo. Pues invertimos en ello y dije que Dios los bendiga grandemente a cada uno de nuestros hermanos. Gloria al Señor por su esfuerzo, por su sacrificio. También todavía están los hermanos de Urrange, también Dios los bendiga. Gloria al Señor. Y así saludamos a cada hermano en los diferentes lugares, en los diferentes países. Dios ha empezado a hacer una obra y lo ha hecho por su palabra. Porque hay dentro del corazón del creyente aquí en la tierra, Dios en toda la Biblia muestra que en el tiempo del fin habría aquí en la tierra creyentes que no podrían quedar satisfechos solo con una rutina religiosa. Habría creyentes con ese instinto de no querer confiarse nada más acciones religiosas, sino tener esa certeza y esa convicción del Dios real, del Dios sobrenatural, del cual habló Gedeón. Si Dios está conmigo, dijo, ¿dónde están sus maravillas? Entonces, por eso, creyentes, deseando esa realidad, queriendo un cambio real en sus vidas, definitivamente Dios es capaz de ello. Y es que vamos a leer una escritura para que pueda tomar asiento y continuemos disfrutando las cosas del Señor. Disfrutamos cantarla a Él, adorarla a Él. Y definitivamente nuestro anhelo que cada uno se vaya bien recargado de la presencia del Señor a disfrutar en la presencia de Jesucristo la vida cristiana. Estamos hablando de un tema donde es tan importante prestar atención a la declaración del ángel fuerte que le dijo a Juan, toma el librito y cómelo. Bueno, estamos por la parte 12, ¿no? Ya, entonces vamos a leer rápidamente Apocalipsis 6. Porque estamos entrando a los datos del sello. Apocalipsis 6, verso 1 dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Oramos un momento. Señor Jesús, leemos tu palabra, pero venimos a ti por la instrucción que nos has dado, Señor, de que la Biblia es un libro, Señor, tan sobrenatural, lleno del misterio de Dios, y que solamente tú lo puedes revelar, tú lo puedes decir claro a cada uno de nuestros corazones. Por lo tanto, queremos venir, Señor, y suplicarte que nos des la actitud correcta, de respeto, Señor, de temor reverente ante ti, junto con nuestros hermanos en los diferentes lugares, para poder disfrutar, Señor,
la bendición de la apertura del libro a nuestro corazón, Señor, de una manera personal. Y es glorioso porque ahí está suplido toda nuestra necesidad de nuestro mundo visible y de nuestro mundo invisible, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, con gran expectativa, vamos a tomar este tiempo, Señor, convencidos de la gran gloria y el gran poder que tu palabra contiene para bendecir el alma de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria, Señor. Entonces, cuando nosotros venimos hablando de estas cosas que consideramos, Dios las envió porque Dios sabe que la forma y lo que se necesita para que el cristianismo sea real, sea glorioso, tal como era en los días de la Biblia. Por lo tanto, Dios tendría que lavarnos para que el plan de Dios, para que la provisión de Dios, nosotros no lo rechacemos y no tengamos una actitud errada. Dios tendría que lavarnos del conformismo, lavarnos de esa actitud quieta y contenta con solo una vida religiosa. Tendría que lavarnos a tal manera que entremos en desesperación por una vida cristiana que nosotros veamos que Dios dice que es una vida cristiana, no si nosotros lo sentimos, si nos parece, o si los demás nos califican como creyentes, pero que nos interese cuadrar con los requisitos de la Biblia, con las características que la Biblia dice que un cristiano es. Habrá millones que serán desilusionados en el juicio y queremos trabajar para que usted no sea uno de ellos. Juntemos nuestra fe con ese deseo. No quiero yo solamente presumir que ya soy, como dijo Pablo, ni siquiera pretendo que ya lo alcancé, pero sé que Dios ha provisto. Dios no nos pide nada que no haya provisto aquello para que nosotros lo logremos. Si Dios en esta vida, en este tiempo del fin, no acepta una vida cristiana en parte, estamos en el fin y el fin es como el principio. Cuando usted siembra, al principio tiene el trigo o la papa o cualquier fruto, y eso usted no lo tiene hasta que llega el tiempo de la cosecha. En el tiempo de la cosecha usted vuelve a tener otra vez lo que sembró, ya sea trigo, ya sea maíz, ya sea papa. Exactamente lo tiene igual, pero hay un proceso por el cual hay que pasar. Solamente que la cosecha es algo multiplicado, algo más glorioso. Entonces, la palabra de Dios y la provisión que Dios envió del cielo es para traer a escena un mundo de reyes y sacerdotes. ¿Sí? Un mundo glorioso en la vida cristiana como jamás se ha visto. ¿Sí? El mundo nunca ha visto todavía. ¿Sí? La vida cristiana, la manifestación de los hijos de Dios que se mostrará aquí en la tierra antes del rapto. No puede ser suceder el rapto con un montón de cristianos tibios o mediocres, con una actitud de perdedores. No, el rapto no es para ese tipo de gente. Por eso a cada edad dijo, al que venciere, 7 edades se les propuso la victoria. A cada edad se le propuso la victoria. Entonces hay obstáculos, había obstáculos para cada edad. Había el ataque del enemigo para cada edad. Y Dios le mostró, dijo, este es el ataque del diablo. ¿Sí? Pero yo te propongo la victoria. ¿Lo aceptas o no? Hubo gente que se atrevió a desafiar la declaración del enemigo de que él no iba a tolerar en su día rebelión hacia el reino de las tinieblas. Desobediencia hacia el reino de las tinieblas como Nabucodonosor. Dijo, yo no voy a tolerar irreverencia a mi Dios. Tal vez él no pueda defenderse, pero yo lo voy a defender. Soldados de dioses. ¿Se da cuenta? Él dijo, mi Dios no puede defenderse, mi Dios no puede presionar, pero yo me voy a encargar de que mi Dios no sea dejado sin reverencia, sin respeto. Ahí del que se atreva. Dijo, yo tengo autoridad, tengo poder y vosotros, toda mi fuerza para obligar que mi Dios sea respetado. ¿Se da cuenta? Un Dios falso era consciente que ese Dios no podía hacer nada por sí mismo. Que nosotros somos conscientes, nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es alguien con el que no hay broma. Nuestro Dios es alguien que no hay que ayudarlo a Él. Pero nosotros nos ayudamos unos a otros, motivándonos. No falles, sé obediente, busca su voluntad, conoce su voluntad y clama por la fuerza para operar su voluntad. Porque Él dijo, no entrará el que me dice Señor, Señor, pero el que hace la voluntad de Él. Aleluya. Esa es la única forma de ayudarnos.
Yo no puedo mentir a la gente. Ah, hermano, no hay problema. Yo como predicador les voy a representar allá. Yo les voy a entrar allá. Eso es Babilonia, eso es romanismo, eso es paganismo. Eso es una mentira completamente infernal. Sí, tomando escrituras y distorsionándolo. Porque Pablo dijo como un predicador que dará cuenta por el alma de la gente. Cierto. Cada predicador va a responder, yo voy a responder, dijo el profeta, por cada tiempo que usted invierte en venir aquí, Dios me va a preguntar, Dios me va a pedir cuentas, que tal vez no fuimos responsables y no buscamos trabajar de tal manera de que su tiempo no sea mal invertido. Sí, de esa manera Dios nos va a demandar. Sí, el alma de cada creyente, su tiempo que invirtió, su economía que invirtió, su esfuerzo que invirtió. Pero no es que por nosotros vamos a colocarlo en salvación, es que nosotros vamos a colocarlo allá. No, hermanos, son mentiras, pero son sueltas. Pero cuando un pueblo conoce la palabra de Dios, oh hermano, la mentira no tendrá efecto. No tendrá efecto. Entonces, cuando en una vida sublime, victoriosa, que nosotros vemos que cuando el Cordero abre el libro, una vez que el libro ya está abierto, es aquí cuando el Cordero está abriendo el libro. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 10, nos damos cuenta que el libro terminó de abrirse. Y cuando el libro terminó de abrirse, entonces dice Apocalipsis 10:8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, dijo, ya se hizo el trabajo, Dios ha hecho ya su parte, el libro ya está abierto. Claro, el diablo querrá mostrar que no es así y tomará la carne de predicadores para decir, no, todavía no está abierto. Bueno, falta el séptimo sello tal vez, faltan los siete truenos tal vez, y tiene que el profeta resucitar a predicarlo de nuevo. El diablo quisiera sembrar esas mentiras. Y bueno, habrá gente que le prestará atención, pero habrá creyentes que dirán, muéstrame eso en el mensaje. Muéstrame eso aquí en la Biblia. Muéstrame eso si falta abrirse. La Biblia dice, en Apocalipsis 10, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Abierto, no dice medio abierto, abierto. Y la voz habló otra vez conmigo, dice el versículo 8, y me dijo, ve y tome el librito que está, otra vez, abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Abierto, la palabra, Dios ha hecho su parte, Dios ha enviado los recursos para nuestra necesidad. Usted y yo no necesitamos en este día vivir tibios, porque Dios dijo, los tibios me dan asco. A medias, más o menos, débiles. No nos conviene operar eso. Ya vemos que Dios ha decretado juicio a eso. Sí, pero Dios se viene a proponernos la victoria final. Acá de Dale propuso una victoria parcial, una victoria para su edad, una victoria para su día. Pero a usted y a mí viene a proponernos la victoria total, una victoria final. Aleluya, de regreso otra vez al principio. Fuera de muerte, fuera de tinieblas, fuera de tibieza, fuera de cristianismo parcial. Viene a proponernos una victoria total. Y si Él viene a proponernos eso, es porque está dispuesto a invertir en eso, a proveer para eso, a dar los recursos para ello. ¡Aleluya! Cuando usted va a alguien y le propone, mira, ¿sabe qué? Quiero hacer un negocio contigo y esto, y usted sabe que él no tiene, es porque usted ha decidido hacerlo parte en su programa, y usted va a poner los recursos para lo que le está pidiendo, porque usted ya sabe que él no tiene. Y si Dios viene a pedirnos una vida cristiana como jamás se ha visto, y Dios sabe más que nosotros cuán débil es, cuán incapaz, cuán insuficiente, cuán indigno, Dios sabe más que usted y que yo, que no valemos para nada y no podemos, pero Él viene a proponernos es porque ha dispuesto los recursos, Él ha provisto los medios, está dispuesto a invertir en el mundo de una fe perfecta, en el mundo de usted de la estatura de un varón perfecto, en el mundo del fruto del Espíritu, en el mundo de una novia gloriosa, sin tacha, sin mancha, sin arruga. Dios está dispuesto a invertir en esa realidad. ¡Aleluya! Ese es el plan de Dios, y eso es lo que buscamos. Por eso que no va a satisfacernos cualquier propuesta religiosa. Gracias, son muy buenas cosas las cosas religiosas. No le mandan a embriagarse, no le mandan a eso, le dan buenos consejos. Pero eso no es el requisito en esta hora, eso no basta en esta hora. Tal vez alguien dice, ¿sabe qué? Yo necesito irme allá a Chile, ¿no? Vamos a hacer reuniones allá a Chile. Y alguien tiene buena voluntad, y tal vez usted dice, bueno, pero me falta un poco para el pasaje. Bueno, dice, mira, yo no te puedo tal vez pagar el pasaje, pero yo tengo buena voluntad que vayas. Mira, aquí tengo mi bicicleta, toma. Tal vez sí es un medio de transporte, y tal vez me lleve por ahí, por el pueblo, por la ciudad, pero no me va a llevar allá a semejante distancia. Así es la religión. Tal vez le saque de la cantina, tal vez le saque del mundo, y tal vez le lleve a la iglesia, y tal vez le haga llorar un poco, y tal vez le haga una buena persona, pero eso no lo va a llevar en el rapto, en esta hora.
Se requieren recursos más grandes, se requieren recursos más poderosos. Y Dios lo ha provisto y Dios lo ha dejado disponible en esta hora para aquellos que realmente le aman a Él. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonces vemos las cosas en la palabra de Dios. Por eso vemos cómo es que Dios está soltando entendimiento, está soltando revelación, ¿sí? Está siendo claro verdades que son nuestra necesidad. Escuchamos los dos sermones, estuvieron bien enfocados, exactamente centrados en la verdad que son nuestra necesidad. ¿Qué es Dios? Está soltando el entendimiento de lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Para que nosotros tomamos una decisión si aceptamos o no la propuesta de Dios. Podemos rechazar, como en las edades unos tomaron su decisión y de hecho que les costó problemas. Otros dijeron tal vez más adelante, y de hecho que perdieron su oportunidad. Quisieran volver a la tierra otra vez algunos para revertir su vida. Si ellos volvieran a la tierra, les aseguro que su vida ya no lo administrarían igual como que estuvo aquí, donde estuvieron aquí. ¿Ve? Han de estar lamentándose, pero a cada uno solo se le asigna una jornada en la tierra para que tome su decisión. Ya no puede regresar, ya no hay cambio después de eso. Pero hoy usted está aquí, hoy, ¿sí? Hoy todavía no está allá, pero está aquí. Y sabe, mientras estemos aquí, podemos cambiar el curso de nuestra vida. Podemos cambiar cualquier actitud errada. Hoy Dios viene y nos muestra las cosas que están erradas y podemos salir del error. Pero cuando nuestra jornada en la tierra termine, ahí queda, ya no hay nada más que hacer. ¡Qué glorioso día! ¡Qué bendición! Por eso hay que aprovechar de una manera intensa la oportunidad que tenemos de reunirnos, donde Dios puede descender, crear la atmósfera que se requiere para que tengamos la actitud suficiente para que nuestros ojos puedan ser iluminados por el entendimiento de la palabra de Dios hacia una vida cristiana gloriosa, sublime, victoriosa. Entonces en este día Dios nos propone una vida cristiana victoriosa como jamás ha habido. ¿Acaso no dijo en la profecía de Ageo que la gloria postrera de la casa de Dios sería mayor que la primera? ¿Cuál fue la primera? La iglesia apostólica. La de Salomón solo fue un tipo. La de Zorobabel restaurando el templo solo fue un tipo. Pero la real casa es la que Jesucristo levantó, la iglesia apostólica. Roma vino, Babilonia lo destruyó, pero Dios dijo: yo restauraré una vez más. Y todavía no seamos ingenuos, no seamos arrogantes y no seamos, ve usted, mentirosos con nosotros mismos. Todavía no hemos visto el avivamiento y el efecto de este mensaje como debe ser. Todavía no lo hemos visto, pero ¿sabe qué? Está empezando a prenderse esas pequeñas chispas. ¿Y sabe qué? Nadie lo va a pagar. Aleluya. Nadie lo va a pagar. Aleluya. Está empezando a encenderse. Cuando usted empiece a verse en su vida algo encendiéndose, nada más empiece a entender. Aún hay cosas que ojo no ha visto, ni ha subido a mi pensamiento, de lo que yo voy a ver a Dios a seguir obrando en mi vida. Porque su plan es muy glorioso, sus proyectos son muy gloriosos. Depende con quién nos juntamos. Dime con quién andas, te diré quién eres. Si yo voy por con otro que solamente le gusta vivir tal vez de una manera holgazana, tal vez solamente viviendo de otros, entonces ¿qué proyectos va a tener? Ningún proyecto. Solamente proyectos de repente ir, voy, vamos acá de repente. Le decimos que nos regale el pasaje, vamos a sacar, le decimos que nos le ayudamos una hora y le decimos que nos pague el día. ¿Sí? Hay gente que les gusta vivir así, o si no, vamos acá y pedimos, tal vez levantamos una bolita así, le pedimos que nos den algo. Sí, tantas cositas. Gente que quiere vivir así, esa es su forma de vivir. Pero hay gente con otra visión, hay gente emprendedora, hay gente que tiene visión de empresa. Entonces cuando usted se junta con ellos, pues eso no tiene proyectos, pero cuando usted está al lado de repente de un emprendedor, de un empresario, sí, mira, ¿sabes qué? Pongamos una empresa tal vez de taxi, una empresa de buses, tal vez una empresa de fábrica de esto, fábrica de lo otro, ¿sí? Entonces usted va a estar en proyectos, los proyectos suyos dependen de aquello con lo cual usted está caminando, aquello con lo cual usted se está asociando, de eso dependen los proyectos suyos. Si usted se asocia con una iglesia, solo tendrá proyectos de iglesia. Si se asocia con un predicador con vista humana, solamente nada más el proyecto es mantener la vida de iglesia. Pero si usted se asocia con Dios, sus proyectos son del mundo eterno, de la vida eterna, de la fe perfecta, de la fe de rapto, del cambio y transformación de nuestro mundo interior. No solo lavar el plato por fuera, pero también lavarlo por dentro. Dime con quién andas, te diré quién eres. Y usted empieza a andar con la palabra de Dios, sus proyectos se vuelven muy grandes. Se sale del círculo humano,
de solo capacidad humana. ¿Se da cuenta? Usted dice, no me alcanzan los recursos. ¿Sabes qué? ¿Qué planes tiene? Voy a comprar unos 50 aviones. Tú que no puedes ningún avión de juguete comprar. Es que tengo un socio que su capacidad de él no tiene límites. Esa persona no estaría desanimada. Y cuando usted empieza a tener proyectos y un avivamiento que jamás se ha visto y una vida cristiana que jamás se ha visto, él dice, ¿cómo lo va a lograr? ¿Qué se ha creído él? ¿Cómo lo puede hacer? Somos carne, somos esto, pero depende con quién está teniendo compañerismo. Porque si está teniendo compañerismo con Dios, oh hermano, él está bien animado, no va a desanimar. ¿Sabe por qué? Porque aquel con quien anda, como Enoch, aleluya, Enoch caminó con alguien de poder, con alguien de proyectos muy grandes. Oh, a él no le iban a hablar de proyectos de iglesia. Él tenía proyectos de cambiar de dimensión, de cambiar de cuerpo, de cambiar de mundo. Aleluya. Esa es la propuesta para nosotros. Un pueblo como Enoch. Nos reunimos no para hablar cositas de esta tierra, sino hay una la promesa de Dios. Hoy deben ser realidad, pero debe haber corazones que estén dispuestos a aceptarlo. De corazones que se sienten con Dios y le diga al Señor, ¿qué proyectos tienes? ¿No tienes un lugarcito para mí? ¿Trabajar con tus proyectos? ¿Por qué no vas a trabajar con la religión? Tiene proyectos muy simples, son temporales. Tú tienes la mejor empresa. Todo eso quebrará, todo eso se caerá a pedazos. Pero tu empresa, tu iglesia, edificada por ti mismo, oh, nunca dejará de ser. Vengo a ti porque eres la mejor empresa, la mejor propuesta. Eres mi elección. Otros me proponen por ahí, dijo Ruth. Pero vos, te miré a ti, no escuché a los demás, porque sé que eres lo más grande. Bendita seas, le dije. Pudiste haber escuchado a los demás, jóvenes, pobres, ricos. Pudiste haber escuchado a los demás, pero bendita seas, hiciste una elección correcta. Si yo he sido tu elección, muy bien, tú serás mi elección. Jesús dijo, haz con otro lo que quieres que te haga contigo. Oh hermano, la actitud y respeto que tengamos para Dios es la respuesta que tendremos de Él. Cuando nosotros nos reunimos para adorarlo a Él y para hablar de Él y venimos con proyectos de iglesia, eso no son, no hay Biblia para mostrar que en esta hora sus proyectos de Él son proyectos de iglesia. No, más dijo, ya no te llamaré en iglesia. Estos son proyectos de noviazgo para un matrimonio eterno, para un hogar celestial. Proyectos de cambio de mundo, de cambio de atmósfera, de cambio de cuerpo. Todo el plan de Dios para este día estaba tipificado en Enoch, estaba tipificado en Noé, estaba tipificado en Rahab. Salir del mundo de Jericó, del mundo de paganos, del mundo donde Dios detestaba y los iba a aniquilar. Salir a una posición gloriosa en el pueblo de Dios, como la esposa del la capitán de la hueste de Israel. ¿Qué proyectos? ¿Cuáles son tus proyectos, Rahab? ¿Quieres seguir viviendo esa vida? ¿Tal vez buscar más clientes? ¿Cómo vestirte más provocativa? ¿Cómo comprar mejores lápiz labial y todas esas cosas? ¿Qué proyectos tienes? Tengo un proyecto de dejar esta vida sucia. Tengo un proyecto de cambiar, ve usted, de este mundo. Ve usted que no me importa las cosas que yo hago, si hacen daño a otro, si destruyen los hogares de otro muchas veces. No, dijo, tengo un proyecto de cambiar. Tal vez muchas se le rieron. Tú, Rar, a estos años quieres cambiar. ¿Quién crees que te puede cambiar? ¿Quién te puede sacar? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Ah? ¿De qué vas a vivir, Rar? Sí, digo, pero me llegó una propuesta. Me llegó los sermones de un profeta que ha venido, que Dios descendió y se encontró con él. Y Dios tiene planes para ese pueblo. Dios tiene proyectos para ese pueblo. Y yo, según ese proyecto de él, veo que Jericó no existe en sus planes. Veo que va a ser arrasado. Veo que no hay futuro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo que no hay futuro? ¿No ves la muralla? ¿No ves nuestros soldados? ¿No ves el programa, el plan de gobierno de este rey? ¿No ves de aquí a 15 años lo que dice que va a hacer? No habrá 15 años para Jericó. Ella entendía por qué. Porque le había llegado los pergaminos de Moisés. En esta hora, cuando nosotros miramos que nos llegó los pergaminos del séptimo ángel, y cuando nos mostró el mundo se cae a pedazos, cuando nos mostró la destellante luz roja de la señal de su venida, sí, cuando nos mostró la escritura en la pared, oh hermano, cuando nos mostró religión jezabelina, nombre blasfemos,
se da cuenta, nos mostró que este mundo no hay forma de evitar el juicio como Jericó. Habrá una como Rahab, tal vez no es digna, tal vez sucia. Unos en lo natural, otros sucios en lo espiritual. La cosa que todos sucios como Rahab. Pero dentro de su corazón, cuando esas cartas, cuando esos pergaminos, cuando ese mensaje de un profeta, no de un teólogo, no de una iglesia, no del pensamiento de un hombre, pero de uno que estaba diseñado de una manera especial para recibir la información del cielo. Como Dios descendió con Abraham y dijo: yo tengo ahora planes en la tierra y nadie lo sabe, pero aquí tengo un amigo y a él no le pueden cubrir nada lo que yo voy a hacer. Aleluya. Y Abraham tipificaba a su simiente en el tiempo del fin. Aleluya. Entonces Jesús dijo que sería como en los días de Sodoma. En los días de Sodoma Dios descendió a tener compañerismo con Abraham y a señalarle proposiciones, propuestas de tener de un cuerpo joven, propuesta de usted de traer el hijo de la promesa, propuesta de evitarse el juicio a Sodoma. Todas esas propuestas Abraham lo conocía, lo escogió, lo decidió. A la vista humana no parecía. Igual Rahab, que no ha salido a buscar clientes, he decidido aceptar la propuesta de Dios. Se le burlaban: ya se te va a acabar el fanatismo, ¿sí? A ver si vas a resistir, a ver de qué vas a comer, a ver si te va a acabar tus ahorros. No puedes cambiar, ya no podemos. La gente valora mucho el pecado, la gente valora mucho la debilidad, la gente valora mucho, ve usted, la flojera y todas esas cosas, y lo levanta tan alto y dice: no, es que yo soy joven, es que yo soy pobre, es que yo soy rico, tengo mucho, no tengo tiempo, es que yo, todo es excusa y excusa. Pero en medio de todas esas excusas había una como Rahab. Cierto, hay adversidad, hay dificultad, pero me atrevo a aceptar la propuesta de Dios. Aleluya. Me atrevo a aceptar la propuesta de Dios. Leía una vez, otra vez, tal vez desesperada, tal vez veía que los recursos se le iban, ¿sí? Tal vez veía que sus ahorros se acababan. Tal vez el diablo le decía: déjate de ese fanatismo, vuelve a tu vida antigua, no hay otra vida. El diablo quiere mostrar que no hay otra vida, solamente ocúpate de esta. Pero los pergaminos dicen que hay otra, ¿sí? No lo siento, pero aquí dice lo mismo hoy. Usted trabaja, invierte y hace cosas en esta tierra, bien, pero hermano, hay otra vida también, no solo es esta. Aleluya. Dios nos envió esos pergaminos del séptimo ángel. ¿Se da cuenta? Y en esos momentos más difíciles, tal vez cuando rabia no tenía, tal vez pensaba: ya mañana no hay que comer, pero no importa, Señor. ¿Quién sabe? Oró toda la noche, porque Dios nunca responde si primero no hay oración. Mire la viuda de Sarepta. Tal vez dijo: bueno, tal vez, Señor, bueno, si no hay que comer, no hay problema. Y en esa hora más difícil, cuando de pronto salió afuera a mirar, y tal vez el diablo decía: viste, te vuelve a tus vestidos antiguos, vuelve a tu maquillaje y sal afuera, mira afuera. Cuando salió afuera, ¿sí? Tal vez miró, dijo: mira eso, esos son esos israelitas, de eso quiere ser. Mira, el gobierno los va a matar, mira los soldados, se están persiguiendo. Oh, hermano, ¿qué esos son? ¿Esos son aquellos que mi alma anhela ser parte de ellos? Esos que los persiguen cuando ella fue, por favor, entrarle. ¿Sí? Pues puede costarme la vida, pero yo sé que esto es la verdad. Entren a mi casa. Si les encuentran aquí, sé que me puede costar la vida. Decisiones. Decisiones. Oh, hermano, ahí estaba la gracia de Dios, la respuesta de Dios. Entonces fue allá y le dijo: yo sé que Dios les va a dar a todos ustedes. ¿Cómo lo sabe, Rahab? He leído en el libro. Sé que Jericó no va, no está en el plan de Dios. Igual sabemos que nuestra naturaleza humana no está en el plan de Dios. Sé que religiones no están en el plan de Dios. Sé que vida de iglesia no está en el plan de Dios. Sé que Babilonia no está en el plan de Dios. Pero sé lo que está en el plan de Dios. ¡Aleluya! Entonces ella dijo: no me den palabritas, no me den sermones, quiero una señal cierta. ¡Aleluya! Es el tipo de creyentes que Dios levantará en el tiempo del fin. Gente, yo quiero, no una iglesia. Mira que bien, acá yo soy el gran siervo, yo soy esto, yo soy el super predicador. Quiero resultados en mi vida. ¡Aleluya! Quiero el efecto de la palabra de Dios en mi vida, porque ya me cansé de caminar igual. Quiero una realidad. ¡Aleluya! Entonces le dijeron, porque ella entendía, si para librarse del juicio de Egipto necesitaron una señal, Dios requiere una señal. ¿Cómo la entendía?
¿Cómo lo sabía? Por los pergaminos. ¿Cómo lo sabe usted Dios? Por la palabra de Dios. Esta escritura no fue enviada a una iglesia, ni a cualquier hombre, ni a un teólogo. Fue alguien que estaba diseñado para recibir la palabra de Dios, para recibir la palabra que ha venido del cielo. Oh, hermano, la gente es la que busca cosas de otro mundo, cosas fuera de la tierra, invierten millones, lanzan sus satélites y no hallan nada. ¿Por qué? Porque según la profecía, no era por científicos que lo iban a hallar. Dios iba a tener. Ellos algo les hace creer que hay algo de otro mundo que está queriendo conectarse con la tierra. ¿Sí? El mundo extraterrestre se quiere conectar con la tierra. Científicos lo dicen, predicadores lo dicen. Cada uno está buscando averiguar cómo. Pero si fueran a la Biblia, entendieran. La Biblia dice que en la tierra, cuando el mundo de la eternidad, cuando el mundo donde hay otra forma de vida, ellos buscan, ¿habrá otra forma de vida? Sí, la hay, en el mundo de Dios. Aleluya, en el mundo del tercer cielo. Sí, la hay. Oh, hermano, una vida extraterrestre, sí la hay, fuera de esta tierra. Sí, una vida mejor, con mejor tecnología. Exactamente la hay. Oh, pero no querrán conectarse con nosotros. Si quiere tener contacto con nosotros. Pero hay una vía provista por Dios. Hay una forma provista por Dios. Él tendría algo diseñado en la tierra por medio del cual conectarnos con ese mundo. ¡Aleluya! Si fueran a la Biblia, entendieran en los días de la voz del séptimo ángel, el ser sobrenatural, el ser de la eternidad que desciende del cielo, desciende con el libro, con la enseñanza, con la instrucción, con ciencia, con tecnología, no para muerte, no para desgracia, no para contaminación, para limpieza, para purificación, para transformación, para vida eterna. ¡Aleluya! En los días de la voz del séptimo ángel. La ciencia lo busca allá afuera, pero hay un plan. Ellos quieren decir, por nuestros astronautas, igual predicadores, por mi pastor, el predicador dice, por yo, el ángel de la iglesia. Vayan a la Biblia, Dios no cambia su manera, ya lo estableció, es por la vía del séptimo ángel. Si predicadores lo creyeran, estuvieran diciendo al creyente, toma, lee, estudia, comentemos, comparte. Estuvieran buscando que el creyente haga protagonista lo que ha venido del cielo. Y nada de evitar el cambio. Sí, ¿acaso no dijo Daniel que cuando la ciencia se multiplique, acaso no es paralelo? La ciencia no puede multiplicarse aquí si la de Dios no se multiplicó a favor de su pueblo. Porque todo es paralelo. Sí, las cosas naturales solo revelan las espirituales. Aquí hay ciencia, pero para destrucción. Ciencia para matarse. Sí, ciencia para radiación. Sí, para destrucción, para contaminar el planeta, para traer caos, para desestabilizar la tierra, los climas. Y luego, ¿por qué Dios? Porque ciencia sin Dios solo es para muerte y viene del infierno. Hay un científico, Satanás, que él pensó hacer las cosas mejor que ha hecho. ¿Se da cuenta? Pero en ese mismo momento Dios tiene la verdadera ciencia. ¡Aleluya! En ese mismo momento Dios tiene la verdadera tecnología de la vida. Ellos quisieran buscar logros para la vida. ¿Sí? Entonces dicen, no, por mi científico. Estados Unidos dice, por Estados Unidos. Rusia dice, por Rusia. ¿Sí? Alemania dice, por Alemania. Y cada país, ve usted, se quiere hacerlo por ellos. Igual, cada iglesia, el mismo espíritu de los políticos. Dice, por mi iglesia. Si Dios, algo, tiene que, si Dios hace algo, y si Dios está haciendo algo, tiene que ser por mi iglesia. Como dijo un predicador, no, yo no acepto nada, que van a venir a Estados Unidos a enseñarme. No, si tiene que ser alguien con quien yo pueda creer que Dios hace algo, tiene que ser de aquí, de mi país. Sí, bueno, eso es un buen deseo tal vez, una decisión, una determinación tal vez que la persona ha tomado. Pero Dios ya su plan lo escribió en la Biblia. Él no está planificando hoy nada, su plan ya lo escribió en la Biblia. Su plan lo planificó desde la eternidad a la eternidad. Entonces, ¿qué es? Solamente buscar cuál es el plan de Dios. ¿Será Billy Graham? ¿Será Oral Roberts? ¿Será Tommy Hill? ¿Será Yabla? ¿Será todo lo que están hoy en escena? Porque definitivamente según la Biblia solo hay un plan. Según la Biblia solo hay alguien diseñado como Moisés. Y según Pedro dijo, hay uno como Moisés aquí en la tierra. ¿Sí? Por el cual Dios revelará, por el cual Dios restaurará todas las cosas. Y el alma que no oyere aquel profeta será desarraigada.
Según Jesús dijo que sería como los días de Noé, un profeta que recibió un mensaje del cielo y fuera de ese mensaje todos perecieron. Aleluya. Según Jesús sería como en los días de Noé. ¿Se da cuenta? Como los días de Lot. En los días de Lot Dios descendió del cielo, solo a Abraham. Fuera de Abraham todo se quemó, todo fue destruido. Fuera de Abraham Dios no estaba tratando, porque Dios dijo: trataré a Abraham contigo y con tu simiente, contigo y tus creyentes. Y los creyentes de Abraham puede que no eran entrenados, oh hermano, pero eran invencibles. Cuatro reyes, ve, los cuatro, Satanás cabalgando sus cuatro unciones, salieron y acabaron con sodomitas, acabaron con todo. Los sodomitas dijeron: nosotros podemos pelear contra eso. Sí, no podían, los arrasaron. Las denominaciones han sido arrasadas por la mundanalidad, por la vulgaridad religiosa, sí, por la apariencia de piedad. No pueden vencer ni siquiera las cosas visibles ni la vestimenta, nada puede vencer. Han sido arrasados, como los días de Sodoma ya. Fueron arrasados, sodomitas arrasados, Gomorra, todos esos países arrasados, cinco reyes arrasados. Pero le avisaron a Abraham, H-A-M, aquel que Dios le cambió de nombre, aquel que tenía siete letras. Le avisaron y le dijeron: hay un ejército que nadie lo para, que nadie lo detiene, como Joel 2, un ejército poderoso. Ante él tiembla la tierra. Si delante de él es como el Edén, después que el que pasa termina un desierto asolado. Son como gente guerrera, son como soldados, son como valientes. Pero en esa hora Dios tenía un ejército. La Biblia dice en Joel 2: toca trompeta en Sion, dad alarma a mi santo monte. Decid, ve, hay un ejército poderoso que ha venido a escena. Es día de tiniebla, día de oscuridad, día de nube, día de sombra. Sí, verso 2. Toca trompeta en Sion, dice verso 1. Da la mano hacia mi santo monte. Luego dice: día de tiniebla, de oscuridad, de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni de él, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Delante de ese pueblo consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Poderoso ejército que arrasa con todo. El pecado, la mundanalidad, la inmoralidad. Predicadores rindiéndose al gusto de la iglesia, al gusto de la juventud. El joven dice: ¿sabe qué, predicador? No quiero que me prediques, quiero que me hagas jugar. ¿Sí? Dame concurso de romper globos, dame concurso de carrerita, dame concurso de esto, concurso de lo otro. Predicadores rindiéndose al gusto de su iglesia. Se da cuenta, conquistado, dándolo todo. ¿Ah? Y parece que nadie lo puede hacer frente. Es más, justificándose. Ah, es que el profeta tenía deportes. ¿Eh? Justificándose. Ah, ¿usted cree que el profeta va a aceptar un concurso de romper globitos? ¿O de carrerita de manos? ¿Sí? Él iba allá al desierto, decía, porque ahí yo me encuentro con Dios. Encuéntrese con Dios, que en el fútbol, pues. Sí, el deporte que Dios me dio fue para encontrarme con Dios, dijo. Ahí en la montaña. Yo digo, voy de cacería, dijo, pero los que van conmigo saben para qué voy. Ah, yo también como profeta tengo mi deporte. A ver, encuéntrese con Dios ahí, pues. Ve, en esos concursitos. Así era un pueblo que arrasaba con todo. Ve, y no había, dice, delante de él consumía fuego, tras de él llama abrazaba. Como el huerto del Edén, la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Así en los días de Abraham, nadie escapaba. Esos eran los días de Lot, nadie escapaba. Pero dice, su aspecto como caballos de guerra, como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Eso es lo que pasa con la gente. Predicadores se asustan por el avance de la inmoralidad, de la corrupción en las escuelas, de drogas, de prostitución. Predicadores sucumben, se asustan y temen. ¿Cómo vamos a temerle al diablo? Hermano, el diablo avanzó. ¿Pero cree que le va a ganar a Dios y su palabra? No, Señor, estamos aquí para rehusarnos como José a la propuesta de Satanás, a la propuesta del pecado. Estamos aquí para rehusarnos a rendirnos y a doblegarnos ante los avances de la idolatría, ante los avances del paganismo, ante los avances del pecado. Podrán tener sus hornos de fuego,
Pero nuestro Dios sí puede librarnos, sí puede hacernos invencibles, sí puede darnos una vida cristiana correcta. Él sí puede. No nos doblegaremos. No aceptamos la victoria del enemigo. Es poderoso este ejército. Todos se ponen pálido delante de él. Dice el versículo 7: como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, no torcerá su rumbo. ¿Se da cuenta? Cada uno tiene su camino. Algunos emprendieron el camino de los deportes, otros el camino de la música con lenguaje terrible, de inmoralidad. Otros por tipo de bailes inmorales. Otros por la política, ve usted, y corrupción y toda esa cosa, por droga. Cada uno corre por su camino. La cosa es contaminar la tierra. ¿Quién lo detiene? Detenga la inmoralidad en el mundo de la música, en el mundo de los cantos, en el mundo de la política, en el mundo de la droga, en el mundo del tráfico, ve, de humanos incluso. En el mundo, ve usted, del engaño, de la mentira, de la falsificación de medicamentos y toda esa cosa. Detengan eso. Cada uno va por su camino, se parecen invencibles, ¿ve? Porque tienen logros, supuestamente dinero y tantas cosas y armas y todas esas cosas. Parecen invencibles, se meten por las casas, entran por las ventanas. ¿Cómo? Por propaganda, se meten a las casas, esa es la vida de la gente. Entran por las ventanas, ese es el mundo de los ojos. A través de la propaganda de televisión, a través del sistema de propaganda para bombardearlo. Necesitas esto y esto y esto. Y se meten. Y al final termina: sí, necesito este corte de cabello, necesito este arete, necesito esto, necesito lo otro. Mire, piénselo. Hay gente que se va en ese, por ese mundo. ¿Sí? Entonces es simplemente esta plaga, que la novia debe ser consciente de eso. Subirán por la casa, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. En otras palabras, para saquearlo todo. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor. Sí. Aparentemente, hermano, contaminan todo, logros poderosos, pero en esa hora, dice, Jehová dará su orden delante de su ejército. En esa hora, dice, Dios tiene un ejército. En esa hora de este ejército del enemigo, Dios tiene. Por eso dice, Dios en este día no nos llama a vida de iglesia. Dios en este día nos llama a ser el ejército de él. Porque esta es la batalla más grande que jamás se ha peleado. Esta es la batalla final entre el dragón y Miguel. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Yo lo llamo a usted a ser un real soldado de Jesucristo. Porque los siete truenos, la revelación, el misterio de Dios producirá y traerá a escena un ejército invencible. ¡Aleluya! Dios nos llama a una vida elevada, más allá de miembros de iglesia. Nos reunimos para instruirnos, para recibir escrituras, entendimiento de Dios, la propuesta de Dios, el plan de Dios, el objetivo de Dios para nosotros. Pero no solamente lo oímos por un oído y se nos va por el otro. Lo guardamos en el corazón, salimos recargados con eso. Vamos a pensando en ello, en la casa, en el trabajo, en el viaje, luchando que eso nos salga de nuestro corazón. Dios no miente, Dios es fiel. Él no hace una promesa que no cumpla. En esa hora, Él me quiere como soldado. Entréname, Señor. No sé manejar el arma, no sé vencer al enemigo, pero tú eres el mejor en entrenamiento, eres el mejor en liderazgo, el general de generales, invicto de invictos, poderoso conquistador, invencible Jesucristo. ¡Aleluya! Ese es el clamor del pueblo de Dios. En esa hora Jehová dará su orden delante de su ejército. En esa hora donde estos reyes conquistaban todo. Allá en Génesis 14. ¿Se da cuenta? Nadie le hacía frente. Luego regresamos aquí. Vamos a leer allá Génesis 14. Dice el versículo
14:7. Y volvieron y vinieron en Mizpat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, el rey que es Zoar, y ordenaron batalla ellos, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, estos reyes de Sodoma, cinco reyes. ¿Contra quién? Contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Anrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. Cuatro reyes contra cinco. ¿De dónde? ¿De dónde vinieron estos reyes? Estos estaban al otro lado del Éufrates. Y luego vinieron a este lado. El Éufrates de Roma. En este día Dios soltó, según Apocalipsis 8 y 9, el mundo del Éufrates. Han venido y nadie los detiene a estos reyes. ¿Se da cuenta? Y bueno, salieron a hacerlo frente. Dice, cinco reyes contra cuatro. Cinco ejércitos contra cuatro. Y dice la Biblia, el verso 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto cuando huyeron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes y se fueron. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Un ejército invencible también aquí, como en los días de Joel. Nadie nos puede hacer frente. Se adueñan de todo, se apropian de todo, derrotan a todos. Toda la tierra es derrotada. Pero en ese día, dice la Biblia, el versículo 13, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, amorreo, hermano de Escol y el hermano de Amner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Observes, cuatro reyes invencibles. Y Abraham solo tenía criados, gente que se dedicaba nada más a los quehaceres del campo, no soldados, criados. Y solamente tenía 318. Sí, con 318 enfrentar a cuatro reyes que nadie los paraba, que nadie los derrotaba. Y en ese día, dice, el versículo, lo siguió hasta Dan y cayó sobre ellos, versículo 15, cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a su mujer y demás. ¿Se da cuenta? Acabó con todo Abraham. ¿Y sabe qué pasó? Vino Melquisedec y se encontró con Abraham. Esa victoria de Abraham hizo descender a Dios para encontrarse con su hijo victorioso. Porque tenía que tener la valentía de querer ir a pelear, no tenerle miedo. Hermano, el pecado arrasa todo, arrasa las escuelas, arrasa las universidades. ¿Y le tienes miedo? Esa es una de las grandes terribles cosas. No le temas al enemigo. Por eso cuando salgas a la guerra, vienes caballos, vienes carros, vienes un ejército más grande que tú. No tengas temor de ellos. Cuando vienes problemas, cuando vienes obstáculos, cuando viene la obra del enemigo, no tengas temor. No, eso solo es temporal. Dejará de ser. Porque la Biblia muestra la forma en la que Dios ha diseñado a su ejército. Sale este poder, sale este ejército invencible, igual Apocalipsis 9. ¿Pero qué es? Volvemos al libro de Joel 2 y vemos, como decía, en esa hora donde hay otro ejército invencible, que es el mismo en realidad, solo tipificando diferentes partes. En esa hora Dios dijo, el versículo 11 de Joel 2, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden. ¿Se da cuenta? Oh, hermanos, somos pocos. Es muy grande, dice el campamento de Dios. ¿Sí? Y el profeta dice, no grande tal vez en número, pero grande en valentía, grande en fe, grande en determinación,
grande en deseos correctos. La grandeza del hombre no está en lo bien que posee, sino en lo que en su corazón ha logrado Dios con él. Entonces dice, ¿qué es? Que va a dar a su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Aquel que se atreve a obedecer la palabra de Dios, ese es el verdadero fuerte. Es el verdadero valiente. El que ejecuta la orden de quién, no del enemigo. El enemigo puede tener sus voces, el enemigo puede hablar, pero usted es un soldado, no para prestar las oído y atención a las órdenes del enemigo. El enemigo dice, perviértete, debilítate, ¿sí? Ponte aquietado, triste, melancólico, deprimido. El enemigo puede decir, ve, presta atención a la moda, presta atención a las cosas pecaminosas, pero dice que el ejército de Dios es valiente para poner por orden, por obra, la orden de Jehová, la orden de Jesucristo. Y no son cobardes, son valientes. Porque el reino de Dios siempre sufre violencia, sufre críticas, sufre menosprecio. Y para tomar posición con el lado de Dios hay que estar dispuesto también a ser menospreciado con él. ¿Ve? Fácil fuera para mí, para usted, para mí fuera fácil navegar con la corriente de predicadores, con la corriente de tanta inmoralidad y corrupción en el mundo del mensaje. Pudiera venderme a eso. ¿Sabe por qué? Porque uno la pasa bien en lo natural. Cuenta con el apoyo de todos. Hoy la pasa muy bien. Sí, buenos hoteles, buena comida, de todo. Pero ¿sabe qué? No vine por esas cosas. Porque dejamos el mundo de allá, el mundo denominacional, el mundo de todo ello. Porque vimos que la palabra de Dios era verdadera. No somos Judas para soltar la palabra de Dios por 30 piezas de plata, por un plato de lentejas. Si tenemos que caminar solo, caminaremos solo. Pero queremos realidad. Aleluya. Queremos realidad. Entonces, en esa hora dice, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Observe, voy a leerles aquí en la versión antigua, Joel capítulo 2. El versículo 11 dice: y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, o sea, sus reyes, el mundo de reyes y sacerdotes. Muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra. Sí, los traductores modernos me dijeron: la palabra, algo muy simple. No, la palabra de Dios no es algo muy simple. Jesús se paró y dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué es? Cuando usted tiene la palabra de Dios, es para ponerlo en efecto, en obediencia, en protagonismo. Entonces, cuando miramos estas cosas, ¿por qué? Porque habíamos leído en Apocalipsis 6, el primer sello, que este jinete que cabalga su caballo blanco salió con una intención, y el Espíritu Santo lo describe. Si usted vuelve a leer Apocalipsis capítulo 6, nos damos cuenta de su determinación. La Biblia dice 6:1, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, le fue dado una corona. Y a ese que montaba su caballo salió ¿qué? Venciendo. ¿Y qué? Para vencer. Sale determinado a obtener la victoria. Sí, ahora, ¿de qué se trata su victoria? De este jinete, que es un personificador. Cuando el cordero abre el libro, cuando el cordero abre los sellos, nos damos cuenta de lo que se trata este jinete. Yo solo quiero recordarles lo que ya leímos, el primer sello. ¿Cómo lo describe el Espíritu Santo cuando abre el primer sello? A este jinete que salió venciendo y para vencer. Hay muchos detalles. Cuando el profeta predicó este primer sello, antes de que Dios abra el misterio, dice que lo predicó los seis en culto de un hora casi. Sí, bueno, se fijó nada más datos generales que los teólogos habían visto. Pero cuando Dios vino, no le dio nuevas escrituras. Las mismas, solamente le dijo: mira, ve, ¿qué es? Ese solo versículo 2 de capítulo 6 dice: hay un caballo blanco.
Eso revela misterios. Porque también Apocalipsis 19 hay un caballo blanco. ¿Qué más dice? Hay alguien que cabalga, un jinete. Y ese jinete tiene arco, pero nada de flecha. No tiene corona, pero le fue dada después una corona. Salió, y cuando salió empezó a vencer. Salió venciendo. Y no contento con su victoria, quiere más victoria, quiere vencer más, quiere conquistar más. ¿Sí? Entonces empieza a decirle: mira detalladamente de lo que se trata. Es un jinete que no tiene nombre. Es un jinete que no tiene flecha. ¿Qué es? Dice: anda a la edad de Éfeso para que veas lo que es. Es el espíritu nicolaíta. Pero en el primer sello yo voy a leer un dato aquí. En el párrafo 200 287, párrafo 287, para ver de qué se trata. Recordarlo nada más, lo que este jinete es, este que cabalga, este que sale venciendo y para vencer. ¿Sí? ¿Se da cuenta cuál fue la diferencia cuando el profeta abrió los sellos? Dios le enseñó a ser minucioso. Mira, le dijo, hay un ser viviente que llama. Mira lo que son los seres vivientes. Miren cada sello del ser viviente. Empezó a mostrar esas cosas. En el párrafo 287 dice, del primer sello. Y noten, Cristo ya no es más visto desde el tiempo ahí, pero Él está sobre un caballo blanco. Allá en Apocalipsis 6. Entonces, si esta persona está montada en un caballo blanco, no es más que un impostor de Cristo. ¿Por qué necesita Satanás cabalgar un caballo blanco? ¿Sí? Para poder vencer, para ser victorioso, porque salió venciendo y para vencer. Pero él no puede vencer si no cabalga un caballo blanco. ¿Sí? Dice, la única forma de vencer sería ser un impostor de Cristo. En otras palabras, personificar a Jesucristo, presentarse como Jesucristo. Ah, qué tremenda revelación. Se da cuenta que la propuesta del enemigo es ofrecerse a usted, sí, como Jesucristo, guiarlo a usted como Cristo, pero no a la victoria. ¿Sí? Que usted lo acepte a él, pero no como diablo, sino como Cristo. ¿Acaso no dice Pablo que es lo mismo? En Tesalonicenses. ¿Qué es este? Dice, es un impostor. ¿Y por qué usa su caballo blanco? Observe. El párrafo 298. El párrafo 298, mire bien el primer sello. Primero, el jinete que cabalga su caballo blanco es un impostor, es un personificador, es alguien que no le va a decir que es diablo, Cristo. Ahora, la única forma en que va a obrar, y sea Jesucristo o sea el diablo, es por la vía de predicadores. Sí, la bendición más grande, definitivamente, es un predicador, un don que se rinda, pero que se rinda a Cristo. Y la maldición más grande es un predicador que no discierna qué espíritu le habla a él, qué espíritu le guía a él. Porque definitivamente no vamos a juzgar que el hombre sea malo y intencionalmente no haga la cosa, sino el que esté errado no se da cuenta, él está seguro que está correcto. Y es aquí que queremos confrontarnos con estas cosas. Primero, el plan de Satanás dice personificar a Jesucristo. Siguiente, usa un caballo blanco. ¿Y por qué? Párrafo 298. Ustedes se acuerdan que Cristo, hablando a la iglesia, dijo: tienes esto que aborrece los hechos de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. Esa es la primera edad, Éfeso. ¿Qué era, dice, esos hechos nicolaitas? Tratando de conquistar que el Espíritu Santo moraba en un solo hombre. Observe, ¿se da cuenta? Entonces el profeta dice, en el plan de Satanás, cuando él entra a obrar en una iglesia, ¿sí? Cuando él entra a obrar en una iglesia, dice, él buscará sembrar el pensamiento que la unción solo está en el predicador, que el Espíritu Santo, uy, cuando habla el predicador el Espíritu Santo habla, pero cuando habla el hermano, ese no es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Lo que el predicador dice, uy, el Espíritu Santo, dice,
Esa es una unción, la unción diabólica, la unción de Satanás cabalgando su caballo blanco. Dice, es buscar, convencer a la gente, conquistarlos. ¿Con qué? Buscar que ellos acepten que el Espíritu Santo solo mora en un solo hombre. En el pueblo también, sí, pero ya no para hablar la palabra, no para decir nada, lo que ellos dicen. Entonces la gente al recibir eso, usted escucha la frase popular: a mí solo el pastor me corrige. Pero hay algunos que llegan más sinvergüenzas todavía. ¿Sí? Como de repente un hermanito empieza a hablar por ahí. Viene el pastor y le dice: ¿qué estás hablando? No estoy hablando, esto está mal. No. La corrección solo lo puedo hacer yo, el pastor. Tú no puedes corregir nada, tú no puedes decir nada. La gente puede hacer lo que quiera. Tú solo mirar como los policías miran a los ladrones que roban y saben que las leyes los atan. Si lo cogen preso, más tarde el juez lo saca y ellos se ganan problemas, su familia corre peligro. Solución: como no puedo hacer nada, entonces ¿qué es? El juez lo hace todo, el juez lo decide todo. Así están hechas las leyes, pero es la del hombre que son injustos. Entonces ¿qué? Veo que ladrón, ya lo veo, este medio peligroso, mejor me doy la vuelta, no escucho nada, me pongo mis audífonos, así la gente grite, pidan auxilio. Una vez que se fue el ladrón, ya se fue, ya terminó. Ahora sí, ¿qué pasó? El ladrón, a ver, vamos por ahí. Satanás quiere establecer el mismo sistema, que cuando las cosas están mal en la iglesia, solo hay uno que puede corregir, solo hay uno que puede decir cómo deben hacerse las cosas, que los demás no tienen autorización. No, hermano, si usted ve algo errado y usted no protesta contra eso, usted no levanta su voz contra eso, usted no es cristiano. No, que el pastor. No. Cada uno somos soldados de la palabra de Dios. Aleluya. Pero estamos leyendo la revelación del primer sello, que no era lo que el profeta se le ocurrió, porque él ya predicó el primer sello y le pegó lejos, fuera del blanco. Pero ahora el Cordero está abriendo el sello y empieza a revelar la obra de Satanás en este día, porque en este día ha mezclado sus tres colores: blanco, rojo y negro, para traer a escena su cuarto caballo, caballo amarillo. Entonces, ¿cuál es la característica de obrar Satanás definitivamente en la iglesia? Porque blanco no es el mundo. En la iglesia, entonces, una de las cosas es buscar, convencer, conquistar a la gente. ¿Cómo? Conquistarlo de que tengan, que le den solo credibilidad a uno en la iglesia. Sí, pero hermano, si el espíritu nicolaita no está ahí, así sea un adolescente y viene y me dice: mira, hermano, lo que dice la palabra, déjalo que hable. Él no está hablando sus ideas, él no está hablando sus pensamientos, está hablando lo que Dios nos envió del cielo. Aleluya. Pero si es el predicador, él diga lo que diga, hay que decirle amén. Es más, se enoja. ¿Qué? ¿Quién? ¿Ya se fueron? ¿No están aquí? ¿Que no me dicen amén? ¿Quiere que le digan amén, pues? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Y ahora, eso no parece nada malo, porque esto parecerá una vida cristiana correcta, porque es blanco. Y vamos a leer por qué. Entonces dice, recuerde que este jinete es un impostor, uno que se presenta como que fuera verdadero Cristo. En otras palabras, predicadores que se presentan como verdaderos predicadores de Dios. Ahora, nosotros no podemos decir: yo soy el verdadero y todos los demás son falsos. Eso nos haría falso. ¿Sí? Pero nosotros mostramos la verdad de la palabra de Dios para examinarnos nosotros. Porque esas unciones vendrán a mí, vendrán a usted, vendrá cualquier predicador, vendrá cualquier creyente. A usted como creyente va a venir a convencerle. Si el pastor te dice, escúchalo. Si te dijo un hermano o una hermana, ni lo escuches. Recuerde que esa es la voz de Satanás. Es el nicolaísmo, buscar que usted solamente dé importancia en la iglesia a un solo hombre. ¿Se da cuenta? Es una unción. Entonces, decía aquí, tratando de conquistar y que el Espíritu Santo solo moraba en un solo hombre. ¿Quién podría perdonar pecado y hacer tantas cosas? Entonces, párrafo 299. Y acabamos de leer eso donde Pablo habló al respecto. Que esta cosa estaría, dice, en los últimos días. Ah, hermano, eso fue allá. La edad de Éfeso. Lo que hizo en la edad de Éfeso y el Espíritu Santo le escribió es para mostrar lo que volvería a hacer aquí. Entonces dice el profeta, ¿qué es? Dice, Pablo nos mostró que esta cosa estaría en los últimos días.
y que él no podía ser revelado hasta los últimos días. Este espíritu estaría obrando, pero nadie sabría que es el diablo hasta que Dios lo revela. Yo he pasado la misma experiencia que usted. Yo he ido a iglesias donde uno le dice: no, pero el pastor no ha dicho eso. Sí, donde me rodearon una vez los diáconos y el predicador también estaba ahí. Sí. ¿Tú has estado hablando esto de la Biblia? Sí. ¿Y por qué? ¿Porque está en la Biblia o no? ¿Y eso qué tiene que ver? Tú no puedes hablar nada si el pastor primero no lo habla. ¿Cómo? Repítame eso. ¿Sí? Todos ahí. Yo dije, me llevarán llamado para algo bueno, pues. No, tú no puedes hablar mientras el pastor todavía no ha hablado de esa cosa que tú has hablado. El pastor todavía no lo ha hablado. Y tú no lo puedes hablar. Primero el pastor, después cualquiera. Pero mientras el pastor no lo habla, tú no puedes. Yo le dije: ¿sabe qué? Por favor, retírate. Fui al pastor. Él estaba ahí agachado. ¿Usted cree lo que ellos dicen? ¿Sale de usted eso? Por favor, respóndame. ¿Sale de usted eso? No respondía, agachaba la cabeza. Le dije: muy bien, su silencio me está respondiendo que usted es de usted quien sale esa idea. Usted ni idea tiene lo que a mí me ha costado tomar este mensaje. Le dije: sí. Y yo no he venido para ser prisionero de ningún hombre. ¿Usted cree que me va a atar a mí, a sus pensamientos? Pues le dije: aquí termina mi relación con usted. Ay, hermano, pero no te vayas, que vas a hacer solo. Oh, hermano, yo no he venido por compañerismo errado. Quiero, aunque sea uno solo, un cristiano simple, pero que ame a Dios y no tenga nicolaísmo en su vida. No fue fácil, por eso yo sé que no es fácil. No fue fácil para mí, no será fácil para usted. Mucho tiempo me quedé solo. Y el diablo decía: si tuvieras bien, tuvieras aunque sea un compañerismo con alguien, estás solo. Oh, hermano, Dios nunca abandona cuando usted se queda con la palabra de Dios. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿No puede hablar algo diferente al pastor? Espera, a mí me vas a atar a la palabra de un hombre pecador, pero es el don de Dios. ¡Un don de Dios! ¿Que se crea Dios? Solo hay alguien que establece la doctrina incambiable. Jesús dijo: mi palabra es la que no pasará. El cielo y la tierra, pero no mi palabra. Y cualquiera que predicare diferente sea anatema. Muéstrame en la Biblia que un cristiano tiene que estar atado a lo que un hombre dice. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo me puedo llamar creyente y creer cosas que no están en la Biblia? ¿Se da cuenta? No parece peligroso, pero esto es, el profeta dijo: esto no será revelado, esto se sembrará, pero dijo: no se sabrá lo que es, no se pensará que es nada malo, pero dijo: cuando Dios lo revele, para demostrar que eso es. ¿Ve? Entonces dice el párrafo 300, hoy ese espíritu está, dice, hoy está ese espíritu. Ahora, ese espíritu es, escuche estas cosas. Hay demonios. Hay demonios muchos que son adictos al licor. Y cuando entran en una persona, ay, la persona sufre. ¿Qué pasa, hermano? Tengo pruebas, tengo luchas. ¿Ah, sí? Sí, es que ¿cuáles son tus luchas? Cada vez que veo una cerveza, un licor, algo. Esas no son pruebas y luchas. Solamente son consecuencias que un demonio entró a tu vida. Hermano, ¿qué pasa? Tengo pruebas. Si veo una mujer, uy, no sé qué hacer y esto, eso no es prueba. Solamente que un demonio de codicia, de adulterio, de fornicación entró a tu vida. Hay demonios de cigarro, dijo el profeta. No es la persona, es el demonio deseando ese cigarro. ¿Sí? Pero no lo puede fumar hasta que no entra en una persona, un medio para la cual satisfacer lo que él desea. ¿Sí? Hay otros que son bien educados. Hay otros que les gusta ser bien eruditos, científicos, ¿sí? De todo tipo de demonios. Hay otros que les gusta ser bien religiosos. Pero este demonio que cabalga, escuche, este demonio que cabalga, ¿ve usted? Es el anticristo. Es el personificador de Cristo. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Es Satanás cabalgando. En otras palabras, es la esfera más alta de demonología. Nosotros cuando pensamos una persona endemoniada, pensamos que uno que le da vuelta a los ojos, una mujer que habla con voz de hombre, un hombre tal vez con voz de mujer o cualquier cosa, eso nos asustaría. Pero cuando ve usted gente que habla y dice, no,
No digas nada. El pastor. Eso no nos asusta porque no entendemos que eso es más, miles de veces más diabólico que el otro que se le da vuelta a los ojos y se le cambia la voz. Esto que Dios está abriendo, que nadie lo sabría, dice. Cualquiera sabe cuando usted ve a una persona y empieza a delirar, usted sabe. Ahí hay un demonio, está loco esa persona. Pero dice, esta clase de demonología, dice el profeta, nadie lo sabría. Esta clase de demonología, Satanás dice, se disfrazaría y lo mantendría tan secreto hasta que Dios lo revele. Si Dios no lo revela, esa clase de demonología quedaría tan encubierto que nosotros la aceptaríamos pensando que estamos aceptando a Cristo. Porque esta demonología es muy piadosa, muy, que era impostor de Cristo, presentarse como Cristo, pero para ello necesitaba su caballo blanco. Entonces el profeta dice aquí, estoy en el párrafo 300, usted toma nota y se va y lee el libro de los sellos. ¿Sí? El párrafo 300 dice, hoy está bajo el disfraz del caballo blanco. Ah, ¿por qué necesita el caballo blanco? ¿Por qué? Lo necesita, dice, porque es un disfraz. ¿Pero qué significaba blanco? La justicia, la pureza de una iglesia limpia. No es una iglesia pecadora. Por eso nos damos cuenta que este espíritu no va a moverse en iglesias tibias y mundanas. No. Hoy, dice, está bajo el disfraz del caballo blanco. Fíjense en unos momentos cómo va cambiando. De ese caballo blanco, él no solo llega a ser un caballo blanco, pero llega a ser una bestia con muchas cabezas. Pero ahora está en su caballo blanco, dice, ahora con su caballo blanco, que es un engañador. Recuerden, salió para venciendo y para vencer. ¿Con qué va a vencer? Con el engaño. Engaña que es blanco, pero dice, en realidad, mírelo bien hasta el final, no termina blanco, porque el que es blanco, aunque pasen los años, sigue blanco. Si una oveja es blanca, no va a pasar después al mes siguiente. Oye, es negra, ¿no? Al otro mes es roja. ¿Sí? Un pato blanco. Ah, mira, ya pasaron 3 meses. El pato ya es negro, ¿no? ¿Se da cuenta cómo este empieza con blanco, pero después va cambiando y termina en amarillo? Dice, es para mostrar que solamente es un disfraz. Que realmente no es blanco, pero a los ojos, sin la revelación, se ve blanco. Ah, hermano, sin la revelación, un predicador errado se verá correcto. Y el predicador no detectará la unción que se mueve en él. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, por eso dice, ahora, él con su caballo blanco es un engañador. Y por eso es que la gente no ha conocido eso por todo el tiempo. Ese mundo de demonología la gente ni lo ha sabido. Cuando los 7 sellos son abiertos, Dios nos empieza a mostrar demonología en el púlpito. Demonología en la esfera de predicadores, no sucios. Porque ¿se da cuenta? A veces no, cuando hablamos de demonios, cuando vemos que la gente empieza a cambiar de voz, se revuelca por ahí, o epilepsia, lo que sea. Ay, sí, es demonio. Eso es conocido, pues, que eso es demonio. ¿Sí? O cuando alguien se embriaga, adulterio, eso, del diablo. Sí, eso es conocido, que eso es el diablo. Pero hay un mundo de demonología que nunca ha sido conocido, que ha estado secreto, bien disfrazado, nunca se ha sabido. Es el mundo de demonología en su caballo blanco, en su disfraz. Aleluya. ¿Se da cuenta? Permítame leer de qué se trata esto. Yo les leí, solo voy a recordarles. Es en el párrafo 313. Párrafo 313. Dice, entonces, del primer sello, párrafo 313. Entonces pueden ver en dónde está la cosa. No es solamente católico, sino también protestante. Es la cosa entera, todo el mundo religioso. El profeta dice, esto no está tomando el mundo, este es el mundo enteramente, todo el mundo religioso, todo el mundo ha llamado evangélico, del mensaje, todo, dice, la cosa entera, es enteramente el mundo organizado, dice, este es el jinete del caballo blanco, que bajo la aparente justicia blanca de una iglesia,
se da cuenta que en este disfraz, en esta forma de demonología, el diablo no necesita, dice, una iglesia sucia, sino una justicia, una iglesia de una, con, que aparenta una justicia blanca, porque blanco es justicia, es pureza. Cuando encontramos gente, ve usted, oh hermano, es bueno encontrar creyentes o predicadores con una vida limpia, un testimonio limpio. Muy bien, es un alto nivel, pero tienen que sobrepasar eso. Porque ahí, con ese nivel de todavía ser una iglesia con justicia blanca, pureza, todavía hay peligro. Y es ahí donde vamos a ver de lo que se trata estas cosas. ¿Todavía tenemos tiempo? Ya, bueno, un poquito. Entonces dice, ve, ¿qué es? Este es el jinete del caballo blanco, bajo la aparente justicia blanca de una iglesia. ¡Qué revelación! Oh, hermano, cualquier predicador le va a hablar de demonios con borrachera, de demonios con cigarro. Pero viene al abrir de los siete sellos y nos habla de demonología. En la iglesia que tenga justicia blanca, que tenga pureza, no una iglesia tibia. Ah, definitivamente, con razón rechazaron los siete sellos. Los siguieron a Manuel Branham. Cuando abrió estas cosas, dijeron adiós, nos vimos, gracias. Nadie más quiso oírlo. Porque no puede ser, dicen. Es que no está enseñando lo que a él se le ocurre. Solo Jesucristo puede revelar la capacidad de Satanás para disfrazarse de Cristo. Usted no quiere perderse. Yo tampoco, hermanos. Los días pasan y no sabemos si tendremos más tiempo. ¿Sí? Entonces queremos examinar lo que Dios nos ha dado. Por eso dije al principio, Dios nos ha dado recursos para tener el resultado correcto de creyentes verdaderos, con verdadero amor por Dios. No gente hipócrita. Dios nos ha dado aquello como vamos a lograrlo. Y cuando nos da ello, que son los siete sellos, nos muestra el peligro, nos muestra que habrá una personificación. Pero nos va a dar los detalles para reconocerlo, para detectarlo. ¿Acaso no es lo natural paralelo a lo espiritual? ¿No es este el mundo de todo, donde todo se imita, donde todo se copia? ¿Sí? Usted tiene un carro, pero también está la imitación. Tiene una herramienta, pero también hay la imitación de esto. Tiene pieza de este artefacto, ¿sí? O del motor, pero también está la imitación. Lo original cuesta tanto, el genérico cuesta tanto. ¿Sí? Todo habla de un cristianismo real, pero también de su imitación. De hecho, que es más costoso lo original. ¿Sí? Ah, pero el creyente paga el precio por ello, hermano. Porque quiere lo original. Es más, ve, Dios está de su lado. Entonces, ven, dice, bajo la aparente justicia blanca de una iglesia, ven, pero es anticristo. Tiene que ser semejante. Observe, el anticristo tiene que ser semejante. Y hasta viene sobre un caballo blanco, como también Cristo viene sobre un caballo blanco. Y será tan semejante que engañaría a los mismos elegidos, si fuera posible. Ah. Comenzó a cabalgar, dice, en la primera edad de la iglesia. Y ahora continúa cabalgando a través de cada edad. Entonces, para hacer su caballo amarillo, él necesita, ¿sí?, algo real, algo verdadero. Por eso que necesitaba Josafat para esta unión. Necesitaba Balaam para esta unión. Sí, necesitaba Judas para esa unión. Que la muerte venga a escena. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, es un personificador, ¿sí? Está moviéndose en la esfera de la iglesia, en la esfera de cristianos decentes, de cristianos limpios. Cuando usted encuentra cristianos tibios, usted sabe que en el diablo se mueve ahí, en esta hora. Demonios, demonios de otro nivel, más bajo, sí, pero Satanás y su jerarquía más alta tienen un proyecto secreto. Así como Rusia tiene sus proyectos secretos contra Estados Unidos, Estados Unidos sus proyectos ultra secretos contra Rusia, solo es para revelar que Satanás tiene sus proyectos super secretos contra el Dios y su pueblo. Sí, pero el servicio de inteligencia de Dios lo ha detectado. Sí, por más que quiere infiltrarse, lo ha detectado. Sí, le ha puesto bien el enfoque y enseña a su pueblo de lo que se trata este plan de Satanás. Sí, hay demonios de otra categoría, pero cuando se da cuenta, cuando eso la gente dice, ay, no vamos en el rapto con una clase de vida errada, tibia, mediocre, no, eso ni siquiera es el mundo de Satanás. El mundo de Satanás, según la revelación de los siete sellos,
es cabalgar y moverse, dice, en una iglesia justa, limpia, blanca. Pero no es su propósito dejarlos de blanco, sino cambiarlos a un color más oscuro, y termina con el pálido, llamado amarillo. ¿Se da cuenta? Por eso dice, delante de él puede ser un Edén. Entra el Edén y se mueve. Ven, yo aquí estoy en el Edén. ¿Sí? Este es el mundo, yo soy Cristo, este es el mundo. Pero mientras pasan los días, el Edén empieza a deteriorarse, a destruirse, y termina siendo un desierto asolado. Por eso delante de este ejército, dice, puede ser un Edén. Delante de este ejército puede ser una iglesia blanca y pura, como lo era la iglesia apostólica. De blanca y pura lo movió a Éfeso. De ahí lo movió a Esmirna, Pérgamo, el trono de Satanás. ¿Se da cuenta cómo fue degradándolo? Así como tomó el reino de este mundo, lo tomó de oro. De oro lo degradó a hierro y barro. Fue degradándolo de oro a plata, a bronce, a hierro, y luego a barro, al lodo. Sí, es para mostrar la forma en la que Satanás opera. Pero su mover inicial de Satanás, él tiene que buscar, él no trabaja, él deja que el cristiano trabaje, él deja que Dios trabaje. Una vez que Dios trabaja con la persona y lo eleva a hacer una iglesia santa, una iglesia sin mancha, ¿ve? Porque santidad se requiere para estar en la presencia de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando el cristiano se eleva más allá de santificación, recién Satanás lo busca. Recién. Si el cristiano no se elevó más allá de santificación, ni Satanás lo busca. Claro, otros demonios de menor jerarquía, sí. Tal vez para fumar, para embriagarse, para todas esas cosas. Para las modas, ¿no? Lo buscan los jóvenes para aretes, para lo que sea. Para sus peinados mundanos y todo, sodomitas, lo que sea. ¿Sí? Pero para cabalgar su caballo amarillo, para personificar y para obrar la obra del anticristo, no. Tiene que tener una vida cristiana, una iglesia muy alta. Ahora, eso no es que se nos ocurre. Está en la Biblia y está en la revelación de los sellos. Ahora, ¿y sabe qué dice? Y sale, como cabalgando su caballo blanco, sale venciendo. Tiene éxito. Le resulta su disfraz. Se lo aceptan como Cristo. ¿Dice la Biblia eso? Permítame leer. Segunda de Tesalonicenses. Si no lo aceptaron como Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Aleluya. Seguro, dice el profeta, al diablo le molesta que hablen estas cosas. ¿Por qué? Porque es algo que lo ha mantenido tan secreto que nadie lo descubre. Y ahora que le vengan a arruinar su plan. Sí. Entonces, encontramos 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice: nadie, el versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo, sin que antes venga la apostasía. Observe y marque estas palabras: apostasía. Sí, la venida de Cristo está conectada a la venida de la apostasía. Observe, en ninguna manera dice, si no leemos el verso 1 para que usted capte el cuadro completo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de esa venida está hablando, lo cual es el séptimo sello. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero ese día, esa venida, está conectada con qué. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes que la venida de Jesucristo culmine en la tierra, tiene que estar la venida. No vendrá Él antes que venga. Ambos vienen. Hay dos venidas. ¿Sí? La venida de la apostasía y la venida de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pero marque esa palabra apostasía, porque de eso es lo que se trata su cabalgar de su caballo blanco. Antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No se manifiesta, pero se manifestará. Y la manifestación de él es en la gran tribulación. En otras palabras, que se dé a conocer como lo que es. Hoy se está manifestando como Cristo. Y vamos a leer eso. Pero que se manifieste como lo que es, como la bestia, será en la gran tribulación. Entonces, el cual, este espíritu se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto se levanta contra Dios, que se siente en el templo de Dios. Y el templo de Dios es el creyente. El templo de Dios no es la denominación.
Es el pueblo que tiene el mensaje. Se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ay, hermanos, ¿se da cuenta cómo cuadra el primer sello? Ese es el primer sello. Es el primer sello. ¿Se da cuenta de la advertencia de Satanás de personificar a Cristo? Por eso dice el profeta: es un impostor, es un personificador, pero tiene un disfraz, si no, no lo van a creer. O sea, en otras palabras, no se presenta como lo que es. Ah, usa disfraz. ¿Ah? En otras palabras, es un actor. ¿Sí? Está haciendo el papel de Cristo, pero no es Cristo. Un actor. ¿Sí? Recuerda estas cosas. Por eso dice que es moviéndose donde, en el templo de Dios. Eso no es mundo ni denominación. El que tiene posibilidad en esta hora de ser el templo de Dios, el que recibió el mensaje que Dios envió. Y la Biblia advierte eso, el mensaje advierte eso. Las cosas que nosotros necesitamos, ve, prestar atención. Vamos a parar acá, porque encontramos esta palabra, apostasía. Esa es la venida de Él, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que la única manera que Él tenga éxito es disfrazado, es personificando a Cristo, ¿sí? ¿Y cómo lo hará? ¿Sí? ¿Cómo lo logra? Salió venciendo y para vencer. ¿Cómo va a vencer? En otras palabras, vino la apostasía y venció. Pero la apostasía, ¿sí? ¿Qué significaba? ¿Sí? Aquel que dice: yo creo esto, pero con sus hechos va negando lo que él cree. El que niega su propia fe. ¿Sí? ¿Qué significa ser un apóstata? Negar su propia fe. ¿Sí? Negar su propia fe. Ah, hermano, ahí empieza. Pero definitivamente la degradación no se detendrá. Pero necesita empezar ahí. Ese es su origen. Estamos examinando el punto de origen. ¿Sí? ¿Qué, dónde empieza Satanás a trabajar? ¿En una iglesia? ¿En una vida? ¿O en un predicador? Su punto de origen. De ahí continuará degradándolo hacia adelante. Entonces encontramos que en esta batalla, que nadie lo detecta, que nadie lo va a derrotar, pero había un ejército en Joel 2:11. Había un ejército en los días de Abraham. ¡Aleluya! Y hay un ejército en los días de los siete truenos. ¡Aleluya! Tan invencible para una victoria final. Pero debemos interesarnos, ¿sí?, en una vida cristiana correcta, en la propuesta de Dios, no dando, ve usted, ni una oportunidad para que el enemigo siembre duda, se levanta contra Dios. En otras palabras, busca a hacer que el pueblo de Dios rechace su promesa, rechace la propuesta, rechace el plan de Dios y que quede sin efecto. Vamos a parar ahí por el tiempo. Dios permite, continuamos mañana. Pensábamos llegar más allá, pero es importante también que usted capte estas cosas. Aleluya. Vamos a orar. Y pues mediten estas cosas que hemos leído y para que mañana podamos continuar nada más. ¿Está bien? Si Dios permite. Si hay un mañana, porque tampoco podemos operar en soberbia y decir, como dijo Santiago, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto. Si el Señor lo permite. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Señor Jesús, queremos agradecer tu bondad infinita, por la cual, Señor, tu palabra trae a nosotros, Señor, el jalón hacia nuestro corazón, hacia nuestra atención, hacia nuestro Señor, a las cosas que están sucediendo en el mundo invisible del cual somos inconscientes y no percibimos. Pero tú, rico en misericordia, Señor, traes tu palabra para revelarnos que hay un mundo invisible que está en gran acción y es contra nosotros, el mundo del enemigo. Pero también, Señor, tú estás a nuestro favor. Dios Todopoderoso, ayúdanos a prestarte atención. Ayúdanos a aceptar tu socorro, aceptar tu ayuda, a aceptar, Señor, tu guianza en esta hora, al prestar atención a las verdades de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, en gran manera, que tu palabra fluya, Señor, hacia la esfera de sus almas,
que traspases, Señor, toda coyuntura, todo hueso, toda tuétano. Discierna pensamientos e intenciones de nuestros propios corazones y nos ponga en una condición de donde realmente nos examinemos y donde te adigamos a ti, Señor, que queremos realmente ser cristianos que te representen en esta tierra. Porque definitivamente, Señor, hay tanta razón y de la cual somos conscientes. Mucha gente es consciente y puede hablar tal vez sin parar de cuánta buena cosa has hecho tú para cada uno, de cuánto te debemos respeto, de cuánto te debemos gratitud, de cuánto te debemos honra, cuántas veces que nos has protegido, nos has ayudado, nos has bendecido, nos has sanado, nos has guiado, nos has provisto. De verdad, Señor, te debemos tanto. Y lo mínimo que debemos hacer es suplicarte: no me dejes representarte mal en esta tierra. No me dejes ser un mal testigo, Señor, en esta tierra. Ayúdame a ser un verdadero testigo, un verdadero testimonio, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que esa realidad, ese clamor tome lugar en cada uno de nuestros corazones. Confiando en ello, te decimos muchas gracias por este tiempo que nos has asignado. Gracias por mis hermanos, por este compañerismo, por esta atmósfera donde creyentes se juntan, Señor, con valentía, con fe, con determinación, con esfuerzo, con sacrificio. Dios, tú sabes más que nosotros, Señor, lo que le cuesta a cada creyente, Señor, identificarse con tu palabra, no solo en el mundo visible, pero en el mundo invisible. Pero tú eres un Dios que nunca olvida el servicio que se hace por ti. Tú eres un Dios que dijiste: no hay nada que se haga para ti que sea vano. Bendice, recompensa y suple cada necesidad para cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, que tu palabra realmente proveerá cada recurso necesario para cada una de sus vidas. Señor, recursos naturales, recursos de salud, recursos para su fe, recursos para su alma, recursos para cada área en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, esa es nuestra súplica. Y que realmente el cristiano disfrute su relación contigo. Sea libre de toda cadena que lo ata. Sea libre de todo conformismo. Sea libre, Señor, de preocupaciones, de desesperaciones. Y pueda reposar en las gloriosas verdades de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Creemos eso y confesamos, Señor, libertad para tu pueblo. Liberación total. Oh Dios, victoria total para tus hijos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por todo. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios bendiga, hermanos. Aleluya, gloria a Jesucristo, gloria a Dios. Ha sido una prédica una vez más de victoria, aleluya, donde el Espíritu Santo nos está pues clarificando acerca del caballo blanco, aleluya. Tengo aquí rápidamente, mientras nuestros hermanos se preparan con el canto, nuestro hermano Juan Montes de Oca toca trompeta en Sion, aleluya. Tengo aquí el mensaje, el segundo sello del 19 de marzo de 1963. Tengo el párrafo 85, dice el profeta aquí. Ahora, dice el profeta, al comenzar fue llamado el anticristo. En la segunda etapa fue llamado el falso profeta, porque ese espíritu llegó, dice, a encarnarse entre la gente. Y recuerden, dice, el jinete del caballo blanco no tenía corona cuando comenzó. Pero después, dice el profeta, le fue dada una corona. ¿Por qué? Porque al comenzar, dice, fue un espíritu nicolaíta. Luego ese espíritu, dice, se encarnó en un hombre. Y luego fue coronado y recibió un trono. Aleluya. Pero nosotros entendemos también que tenemos hoy por hoy, aleluya, Apocalipsis 19. Aleluya. El real, aleluya, el real caballo blanco, aleluya. El Verbo de Dios, aleluya. El que ha salido venciendo y el que se ha coronado como vencedor. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Gloria a su nombre. Toca trompeta en Sion. Gloria a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Después de este canto estaremos despedidos del culto. Gloria a Dios. Dios bendiga.
de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres muertes, ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a agitar el protagonismo de la palabra de Dios. Thank you.